first time in Spain? Yes, it is. The next year, can we meet here newly? We come back. I should like, thank you. Jordi, confiesa, ¿eres el mejor de los 14? Por supuesto, y si hubiese mucho más sería el último, a lo mejor, pero en el momento soy el mejor. Eso tampoco me lo creo. ¿Qué hay del equipo de Puerto Rico? ¿Qué hay del equipo de Puerto Rico? Bueno, aquí innovando un nuevo estilo de gafas. Sin lente. Sin lente. Esas no distorsionan la vista. Pues el año que viene os vais a animar a volver. Sí, pero si me busco un patrón, traeme el bote, porque siempre lo tengo que armar y desarmar. Oye, pero ¿qué pasa la vez con Defiéndete. Sí, últimamente lo sé. Te voy a mandar en el bote. Seguro. Gracias a mi mamá delante. Vais muy bien en la clasificación. ¿Qué puesto tenéis ahora? Cuarto y casi tercero. Estupendo, a ver si hoy levantáis lo que falta. Si el viento sale de su casa. Dicen que en Rosas está subiendo ya, ¿eh? Ah, pues. Si falta, os esperamos el año que viene. Vale. Hasta siempre. Una embarcación de Puerto Rico está representada por el campeón de Puerto Rico. Es Javier Ortiz. Javier Ortiz nos cuenta cómo ha ido la regata. Javier, ¿cómo te ha ido esta regata? A ti te va más con mucho viento. Sí. ¿Cuál ha sido para ti la mejor etapa? Bueno, al principio la de ayer, pero cuando el viento hizo plup, a mí me hicieron plup. ¿Pensamos que vas a poder volver el año que viene? Bueno, el año que viene lo considero, desde arriba. Vale. Estupendo, nos gustará volverte a ver por aquí. Enrique Figueroa, campeón del mundo de Hobby 16. Cuéntanos, ¿qué te ha parecido esta regata si es la primera vez que la corres? ¿Qué me ha parecido? Demasiado lenta. Falta de viento. Falta de viento, pero muy divertida. Sí, la verdad que en Puerto Rico lo que sobra sobre todo es viento, ¿no? Sí, a este tiempo del año, sí. En verano tenemos vientos alisios allá ahora. ¿Cuál ha sido para ti la etapa más dura, más interesante? Porque dura no ha habido ninguna, creo. Interesante la del río. La del río. Saliendo del río. Nunca había navegado en un río. ¿Los muchos bordos o por lo cambiante de la situación? Por los bordos y el viento. El contraste del río al Mediterráneo, especialmente cuando salimos. ¿Pensamos que vas a volver otro año por aquí, el año que viene, por ejemplo? Espero. Seguro. Seguro. Nos gustará volverte a ver por aquí. Igual. Enrique, cuéntanos, ¿cuánto crees que es necesario navegar habitualmente para conseguir un cierto nivel? Todo depende del entusiasmo y la dedicación, ¿no? No, me refiero a qué tiempo consideras necesario dedicar. ¿Qué tiempo? ¿Día, año de navegación? ¿Días a la semana? Al año. Horas a la semana, 2 horas diarias, 14 horas a la semana. ¿Mínimo o suficiente? Suficiente. Si no, se quema. ¿Y formación? ¿Hay algún sitio adecuado para realizar entrenamientos, prácticas? ¿Interesante o conviene cambiar de campo de regatas para no acostumbrarte siempre al mismo? Exacto. Lo más variado posible, mejor.